Bienvenidos a Hockenheim, sede del Gran Premio de Alemania. Está a punto de empezar la clasificación. Los seis coches más lentos de la primera sesión de 15 minutos ocuparán la parte de atrás de la parrilla. En la carrera de mañana. Comienza la primera sesión y vemos a Scott Speed saliendo el primero de boxes. Thiago Monteiro es el más rápido en el primer sector. Nico Rosberg es el más rápido en el primer sector. Schumacher es ahora el piloto más rápido en el primer sector. Jarno Trulli registra el mejor tiempo en el primer sector. Rubens Barrichello es ahora el piloto más rápido en el primer sector. Nick Heidfeld registra el mejor tiempo en el primer sector. Mark Webber completa una vuelta rápida. Rubens Barrichello completa su vuelta rápida.
Continuaremos en unos momentos con la segunda sesión eliminatoria, donde se van a decidir las posiciones 16 a 11 de la parrilla. Con los tiempos a cero y solo 10 pilotos que pueden pasar a la sesión final, la segunda ronda va a ser muy competitiva. Los que se clasificaron con peores tiempos en la primera sesión tienen aquí otra oportunidad de demostrar de lo que son capaces. Hayfield registra el mejor tiempo en el primer sector. Hayfield registra el mejor tiempo en el segundo sector. Felipe Massa, Nico Rosberg, David Coulthard están en el circuito. En unos momentos continuaremos con la tercera sesión de la clasificación. Al término de la segunda sesión, nos hemos quedado con solo 10 pilotos. En esta sesión se decidirá el orden de salida que ocuparán. Los tiempos anteriores se descartan y empieza una reñida lucha para intentar ganar la codiciada pole. Nico Rosberg es el más rápido en el primer sector. Nico Rosberg es el más rápido en el segundo sector.
Christian Klien registra un tiempo de clasificación. Bueno, pues la cosa ha quedado así. El orden de parrilla del puesto décimo a la pole es el siguiente. ¡Estupenda sesión clasificatoria! Me lo he pasado en grande. Y estoy seguro de que ustedes también. Ha quedado una alineación muy interesante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se resuelve la carrera de mañana. Esperamos que nos acompañen. ¡Adiós! Gracias por unirse a nosotros en Hockenheim, sobre cuyos 4.500 metros de tortuoso asfalto se celebra el Gran Premio de Alemania. A los pilotos les gusta este circuito de Hockenheim porque en él tienen lugar carreras fantásticas. Rubens Barrichello tiene buenos recuerdos de esta pista porque ganó su primera carrera aquí en el año 2000 y, aunque parezca increíble, partió desde el puesto número 18. Hoy las condiciones son ideales, los cielos están despejados y la temperatura es ideal tanto dentro como fuera de la pista. Además, el pronóstico es favorable y esperamos que se mantenga así durante toda la carrera. Un gran premio, Antonio, en el que Fernando Alonso logró la victoria en este circuito, con un tiempo total de 1 hora, 26 minutos y 28 segundos. Fue la última victoria de Alonso hasta el mismísimo final de la temporada. Juan Pablo Montoya acabó segundo y Jenson Button tercero. Kimi Raikkonen partió en la pole position y logró la vuelta rápida con un tiempo de 1 minuto, 14 segundos y 873 milésimas. Asimismo, Kimi fue el único piloto que abandonó la carrera en la vuelta 36 por problemas hidráulicos. Jenson Button consiguió su primer podio de la temporada para él y para su equipo, y Montoya subió desde el último puesto hasta el segundo. Esto es la Fórmula 1 en estado puro. ¡Allá va!